que prendemos el ventilador para que haga movimiento de aire. Pero lo voy a apagar porque si no, no da frío. Somos varios, suena re lindo. Puedes hacer hasta ritmos. Nosotros pertenecemos a la agrupación de agricultores canábicos argentinos, que está conformada desde hace 6 años. En el transcurso de los años hemos presentado 2 proyectos de modificatoria de la ley actual de estupefacientes, fue el primero, y el segundo fue el proyecto de legalización y regulación del cannabis para todos sus usos. Julián y otro compañero, Nico, también pertenecemos a la asociación cultural Jardín del Unicornio. Esta asociación contempla, por un lado, un club de cultivo colectivo que lo estamos tratando desde hace 4 años aproximadamente. Vamos probando las diferentes formas que funcionan en nuestro caso para un grupo reducido de personas. Somos 6 amigos que tenemos un cultivo colectivo y con eso nos autoabastecemos y ahorramos riesgos, ¿no? Reducimos riesgos de ir a comprar a algún lugar, de saber qué es lo que estamos consumiendo. O sea, hay un montón de beneficios en un cultivo colectivo. En este momento, las que quedan ahora son las que son más sativas. La función, digamos, que tratamos de hacer nosotros acá es de justamente eso, mostrarle a la sociedad de qué se trata esto del tema del cultivo del cannabis. Y para mostrarlo tenemos que, para poder charlarlo, tenemos que mostrarlo. Siempre tenemos, digamos, temor a que nos suceda. De hecho, en el año 2012 tuvimos un allanamiento, hice llevar nuestro cultivo por 56 plantas. Todo esto eran 56 plantas, lleno de plantas. No fue nada agradable, ni queremos que nos vuelva a suceder. Pero tampoco vamos a dejar de hacer algo que consideramos que es parte de nuestra elección de vida. Simplemente porque esté la posibilidad de que la justicia o la policía te venga a tu casa y te invada. Justamente tratamos de trabajar para que eso cambie, para que las personas, en vez de dejar solo al que cultiva cuando sufre un allanamiento, que los amigos del barrio o la gente se acerca a la casa y le pregunte a la policía por qué está ahí, qué está sucediendo, que le explique. La policía tiene la obligación de explicar por qué está haciendo un procedimiento. Nosotros creemos que es la primera herramienta de protección de que nos están allanando, porque si hay gente que está en la calle preguntando por las personas que están siendo allanadas, la policía se cuida de cómo los tratan. Si no hay nadie, como habitualmente pasa, la policía en varias oportunidades se abusa, te maltrata, te tiene esposado en un tiempo que no es adecuado, te roban cosas. Hay mucho potencial para una industria canábico aquí en Argentina. Creo que sí. Argentina es muy amplia, con cantidad de terrenos. La planta tiene mucha similitud con la vid, ¿no? Y acá en Argentina tenemos, la verdad, que muy buenos vinos en algunas provincias como Mendoza. Entonces sí, creo que habría un buen lugar de industrialización del cannabis para varios usos, ¿no? Para el industrial, que incluye también por ahí la extracción de CBD para hacer productos cosméticos, que en Europa se están haciendo. No es solamente el consumir cannabis en su forma natural o en una de sus derivaciones, como puede ser el aceite o el hash o por ahí otros tipos de extractos. Sí, sí. Más allá de que ya existe una industria. O sea, ya hay gente que está comercializando cremas que salen a través de un cultivo casero. Nosotros creemos que las personas tenemos derechos a elegir sobre nuestros propios cuerpos, a ser usuarios responsables de todas las sustancias, incluyendo el tabaco y el alcohol, y creemos que ya existe un mercado ilegal de cannabis, que la gente está consumiendo aceites, está consumiendo cremas, está consumiendo marihuana prensada de baja calidad, y queremos evitar todos los riesgos que este mercado ilegal está provocando en este momento. O sea, hay que regularizar porque esto ya existe.